¿Cómo puede estar muriéndose algo tan bello como esto? Una plaga azota la tierra, pero el árbol de la vida sigue en pie. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo más? El fin se acerca al nuevo mundo. Las tribus están divididas en busca de alguien lo suficientemente valeroso para unirlas o abatirlas. Es una historia con un inicio inusual y esperamos de ella un final inusual. Bueno, mi gente, que la calle, espero que la estén pasando súper bien. Bienvenidos al canal de Ingenistis. Vamos a hacer un stream de Biomutant, de THQ Nordic. Thanks to World PR for the opportunity to call this game in my channel. They provide me the key to share with my community. Así que vamos a hacer un stream de Biomutant, de 101 Experiment THQ Nordic. El juego ya está disponible en su plataforma de juego favorita. Acaba de salir el martes pasado, así que vamos a darle. Es un juego muy, pero que muy interesante, de verdad que lo recomiendo. Bienvenido a Biomutant. Y de verdad que que atrapa. Cifra tu ADN. Y lo gufio del muñeco es que tiene diferentes razas. Tú lo puedes customizar, mejorar. Tiene diferentes. Este juego tiene. ¿Qué no tiene este juego? Es la pregunta. Tenemos aquí, pues, tenemos la raza Primal, la raza Dundon, la raza Res y la Fib Murgel, perdón. Y el gufeo, pues, aquí dice que la raza Primal, dice la raza antropomórfica Primal, tiene un desarrollo ágil. La mutación genética híbrida los hace diestros y hábiles a coste de tener un intelecto menos desarrollado. Los Dundon, dice que la raza antropomórfica Dundon es la menos desarrollada. Es un vástago híbrido que compensa la ausencia de destreza mental con fuerza física. Tenemos a Res, la raza antropomórfica Res tiene un desarrollo extraordinario. Son parias híbridos con una cadena de ADN equilibrada que los hace aptos para retos físicos y mentales. Estos tienen un desarrollo regenerativo. La mutación genética híbrida los hace extremadamente fuertes y resistentes. Y ustedes ven acá en los stats de la derecha que hay algunos de estas que suben un poquito ligeramente la barra verde y otros, pues, la barra roja, que indica que entonces es menos. Entonces acá tenemos la raza Fib, que destaca por su mente muy evolucionada. Su genialidad está vinculada directamente con el poder de Ki, que amplifica su potencia sónica. Y los Murgel, esta es mi favorita. Dice que es una raza idealizada con el tiempo. Su linaje ha preferido dominar la forma y la apariencia frente a la munición. Y yo casi siempre uso esta porque me gusta crear como un splinter de los Teenage Mutant Ninja Turtles, al estilo Rambo. Ya ustedes verán. Vamos a definir los atributos iniciales de tu personaje para ver en detalle qué efecto cada atributo pulsa. Define tu estructura genética. ¿Ves? Aquí vemos, tengo, miren cómo se ve este personaje, pero dependiendo si lo queremos hacer con que tenga mucha vida, pues le cambia el físico y el cuerpo. Vemos cómo lo vamos y lo mismo pasa con todas las otras, pero vamos a suponer que cojo la Res. Esta me hace reír mucho, la Fib. Define tu estructura genética. ¿En qué? ¿Cómo cambia el cuerpo ahí? Una cosa bien loca, mano. Y el físico. Cifra, pero voy con la Murgel. Define tu estructura. Aquí va a crear mi splinter, como quien dice.
Vamos a ver si me sale. Elige una resistencia genética. Elige el estilo de tu pelaje. Be right back. Elige tu color principal. Elige tu color de los detalles. Elige una clase.
gusta el colorcito. A ver si le elige tu color de los detalles. Elige tu color principal. Elige tu color. Elige una clase. Bueno, aquí tenemos los pistoleros, comando. Tenemos el comando, tenemos pistolero. Los pistoleros son picaros, astutos y marrulleros que han elegido una vida al margen de la ley y los valores de la sociedad. Dice que sus armas se recargan al instante y tu siguiente cargador recibe un 20% más de daño. Comando. Tenemos el comando. Los comandos han recibido entrenamiento como operativos de una fuerza de operaciones de élite especial. Los comandos están acostumbrados a trabajar en equipos reducidos. Y este es mi favorito, que yo hago como un comando Splinter de Teenage Mutant Ninja Turtles. Furia. Los ataques con arma a distancia infligen un 10% más de daño al objetivo. Tenemos psicólogo. Tenemos que experimentan con poderes psiónicos y mutaciones. Por lo general son parias que viven al margen de la sociedad. Y pues dice que para disparar una bola chispa pulsa la entrada que ha asignado a la habilidad. Lanzarás una bola a donde estés mirando e infligirás daño al enemigo que alcances. Megamente tu regeneración de energía aquí aumenta un 20%. Tenemos Saboteador. Son exploradores expertos y sagaces que están entrenados para operar en secreto en la civilización o en tierra salvaje. Empuñadura de plata doble. Esa habilidad de doble empuñadura cuerpo a cuerpo permite equipar dos armas cuerpo a cuerpo de mano única, una a cada mano. Tenemos hipergenético. El coste de energía para esquivar se reduce un 20%. Centinela. Dice que se dedican a proteger una casa, se comprometen a la organización en su totalidad, incluida la creencia suprema de su dogma. Y tu armadura base aumenta 10 puntos con estos. Psicolcomando. Vámonos con el comando. Comando elegido. Eso funcionará. Aquí hay alguien con un pasado tormentoso a quien se arrastra a protagonizar una historia ya comenzada. Estamos en una encrucijada. Elegir un camino en la vida es como elegir en una bifurcación donde o eliges o dejas de vivir. Para ti, no es solo una encrucijada, sino una elección. Un reflejo de tu ki. La energía primigenia que fluye a través de todas las cosas. Deja que me presente. Soy tu lado oscuro, tu voz interior, un eco del equilibrio y la consecuencia de tus actos mientras avanzas. No puedo creer que eligieras esa cosa en lugar de a mí, pero estaré aquí esperándote cuando cambies de opinión. ¿Esa cosa? ¡Estoy aquí! Deja que te recuerde que somos la mitad de un todo, solo que soy la mejor. ¿Tu mitad? Mi camino es mejor y más brillante. La luz hace que sea más fácil ver el bien. El mejor final es el que tú decidas. Y parece que vas por el camino correcto. A la derecha siempre se va derecho.
historias de muerte y cuerpos abandonados. Un recuerdo de que estamos a merced de la naturaleza y de aquel que caza a los demás. ¿Recuerdas la bestia que arrasó con tu familia o preferiste olvidarla? Huiste, le diste la espalda a nuestro mundo y te perdiste en el tuyo. Mientras, el depredador no hizo más que aumentar su poder. Este no es el lugar ni el momento de acabar esta historia. Era mejor irse y vivir para luchar otro día más. Esperemos que tengas la preparación adecuada cuando ese día llegue. El depredador no es la única amenaza. La vida salvaje comenzó a mutar cuando empezó el fin de los días y el árbol de la vida empezó a morir. No ha quedado mucho de esa cosa.
Está bufeo explorar el bosque 101 because that's the name of the developer of the game. La tingue aceitosa está por todos lados. Para la mayoría es la muerte, pero otros se han adaptado al entorno y han cambiado con él. La evolución siempre encuentra su camino. Cuidado con este grande. Paz.
pedazos. Media vida. Hazlo todo pedazos. No se mete segunda. En desechos químicos. De petróleo es. Saludos, PDH. Sí, mano, el juego está brutal. Tenemos el mapa de Rotero, Zona Muerta, Chalquipiélago, Petrorisco, Campos de Aullo, Silvática, Dumas, Lupin,
humedal por el momento. Y si le metía la fuerza. Vaya musculazos. No tenemos técnicas Wung Fu. Con la pistola a distancia. Rodilla mantequilla. Esta era la que vamos a poner. Mira, una caja de emergencia de antaño. Algo muy raro. Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. Ya es hora de que busques cómo salir, de verdad. Los Morg producen pegotes de biomateria que desprenden cuando están bajo estrés. Esos pegotes afectan a cada faceta del código celular de cualquier ser vivo absorbido. También tú. Hazlo todo pedazos.
todo pedazos. Piensa lo que podrías hacer. Doxanol construyó barcos llamados arcas para salvarse de una muerte segura. Pero, ¿fue demasiado tarde? Gracias a los diarios de vuelo de la única arca que dejaron aquí, sabemos cómo viajaron por el cielo y más allá.
Parece que los que vinieron antes que nosotros nunca perdieron la esperanza de encontrar un nuevo hogar. Be right back. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Hay pocos documentos sobre la cadena de eventos que provocó el apocalipsis de hace eones, pero lo que se saca en claro es que el mundo no estaba preparado para afrontar todas las imprudencias que la corporación Toxanol infligió sobre la Tierra. Su minería y sus industrias nucleares provocaron toneladas de basura que, sin pensar en el futuro, llevaron a vertederos hasta que los llenaron hasta arriba. Ese fue su mayor error. Comenzaron a tirar los residuos tóxicos en el charco, por la costa, y pensaban que se irían con el tiempo. Tenían razón, pero nadie estaba preparado para lo que desataron. En el charco, la radiación interfirió con el ADN de la vida marina y provocó mutaciones extrañas en su descendencia. Tuvo un impacto inimaginable en la biodiversidad y el ecosistema. El mundo, tal y como lo conocían, comenzó a desmoronarse mientras la naturaleza contraatacaba. Ya nunca sería lo mismo, y de sus cenizas nacimos nosotros.
El sonido del metal haciendo pium pium nunca es buena señal. Viene de detrás de esa puerta. Una marca de peligro. Esa caja te freirá los sesos. Necesitarás devanarte los sesos para cortocircuitar la puerta. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Ahí tienes. El de las ruedas está superado con creces. Será mejor que le ayudes. Todo pedazos. Te falta energía aquí para hacerlo. Ese es el último. Hablemos con el de las ruedas antes de que lleguen refuerzos. Deberías poder usarlo. Había una soga allí, mano. Pero pues. Coye bun, tubun bun, Miami. Quiere darte las gracias por haber estado de su parte con los carroñeros. Te resulta familiar, pero no sabes por qué. Eiwe bobuye, ilfov ugvuhu, obra bum. Se llama Caduco. Sabe que va tarde, pero no se ha dado por vencido. Que no lo reconozcas no le sorprende. La noche en la que todo cambió, eras solo un retoño. Ha habido rumores de que han visto Ronins cerca de la Gran Muralla, y le alegra comprobar que es verdad. La leyenda del retoño con un solo ojo que creció como un paria es antigua y triste.
Ese retoño podría haber sido el de cualquiera, pero la maldad le dejó una señal, una cicatriz para que no se olvide de su pasado. Debajo del parche hay una cicatriz, ¿no? Aún así, te reconocería fácilmente. Eres igual que tu muma. Es oficial. Tú eres ese retoño. Lo que Lupa Lupin le hizo a tu aldea, a tu muma, Pop, fue el principio del fin. Dice que te ha costado mucho traer el pasado al presente y encontrar tu camino, pero que se alegra de que haya sido así. Tras el ataque, la unidad se rompió. Por culpa de la lacra que había descendido sobre la tierra, los discípulos de Tumuma formaron tribus. Tras la destrucción de la vieja aldea y tu desaparición, comenzó una pugna entre las familias, y con el tiempo, los discípulos se volvieron todos contra todos. Si no hubiera sido por el árbol de la vida, nadie habría sobrevivido. Espera que al menos recuerdes al árbol. No pude usar la soga aquella, ¿sabes? Yo sé que algo bueno ahí, ¿no? Bueno, no la pude usar, aquí no puedo entrar ahora por ahí, ¿no? Me cambiaron la ropa. Pregunta si te has cansado, ya que queda un rato a pie hasta la aldea. Se pregunta si tu muma sabe que estás aquí. A esto parece que fue antes de la cicatriz. Parece que él cree que sí le importa, aunque su corazón esté siendo consumido. No hay nada tan poderoso como el amor de tu muma. ¿Sabe por qué has venido hasta aquí? Para ver a los patateños. Los patateños, o no, ¿no? Son una maravilla. Están unidos al árbol de alguna forma y le proporcionan vida. Creo que tienes razón. Al igual que las patatas, están llenos de energía y son una fuente de ki. Los nono prefieren esconderse en la hierba fulgurante. Dice que deberías ir y moverla para ver si haces que salgan de su escondite. Aquí estaba sin la cicatriz. Ok.
¡Has encontrado uno! ¡Eso es un orgullo! ¡No salen para todo el mundo! La energía aquí de los Nonos es lo que necesita el Pensai para completar su ciclo y ser el árbol de la vida. Solo el tiempo lo dirá. Al menos su intención es dedicarle su vida a ello. Tiene el presentimiento de que el destino del mundo depende de ello. Tendrás que mantener al árbol vivo durante mucho tiempo. La única forma de conseguirlo es gracias al ki que emiten los Nono al fusionarse con el árbol. Necesitarás una red si quieres cazar Nonos y quiere que uses la suya, pero te pide que tengas cuidado. Los Nonos son seres delicados, son la encarnación del ki, la energía primigenia. Manejas la red como si fueras pescador. Dice que está impresionado. Agradece toda la ayuda que se le ofrezca. Hay un montón de Nono que necesitan ser guiados hasta las raíces del Pensai. Bueno, necesitará un flujo constante de ki durante las siguientes 20 unidades de 12 meses. Un montón, dice. Espera que, un día, el árbol crezca lo suficiente para sostener al mundo. Pero hoy, debes centrarte en conseguir que este retoño sea uno con el árbol. Era un circalito. Este árbol me recuerda el de Pandora, de... Ahora que ya has visto cómo el Nono se fusiona con el árbol, ya no tienes razón para dudar. Desde hoy, se compromete a cuidar el Pensai hasta que sea un árbol de la vida. No solo por nuestra aldea, sino por todo el mundo. Llegará el día en que la tierra no sea segura y ni tu Muma pueda protegernos. Ya puedes ver las consecuencias de los actos de los de antes. O cambia algo, o estamos condenados. La Tierra no podrá sobrevivir a los efectos secundarios de la revolución industrial del viejo mundo. Dice que vuelvas rápido a la aldea antes de que tu Muma venga a buscarte. Lo has hecho bien. No es cierto. Ella es la razón que nos une y es la única con la fuerza suficiente como para mantener a los 6 discípulos del Wang Fu a raya. Te había perdido durante un tiempo, pero ningún recuerdo está solo. Son parte del sendero que puedes seguir. Recuerda cada día que se dedicó a cuidar el árbol de la vida, pero tiene miedo de que haya sido en vano. El árbol de la vida comenzó a morir cuando el fin de los días empezó. Y al poco, llegaron los devoramundos.
Toledrea y a Maoloa. La evolución genética que surgió tras el apocalipsis que la corporación Toxanol le provocó a la Tierra hizo que el ADN de los Devoramundos mutara de forma vertiginosa. Su amigo Gizmo está trabajando en un mectón y necesita ayuda para derrotar al Jumbo Puff que se encuentra al final de la raíz oeste. Wiz sigue reparando su pulpotrón para hacer frente al Murkpuff que mora en las profundidades bajo la superficie al final de la raíz noroeste. Noko ha domado el Enhut y se está preparando para enfrentarse al Hoffpuff que se encuentra al final de las raíces del este. Por fin Goop ya casi ha terminado con el surcapringue, una máquina que puede surcar las olas del gran charco hasta el Porkypuff que hay al final de las raíces al sureste. Kaduko comenta que sus amigos se están armando para detener a los Devoramundos. Hay uno al final de cada raíz. El camino no será fácil, pero cuenta contigo. Sus amigos no son lo suficientemente fuertes como para hacerlo solos. Quiere que entiendas que todos moriréis si no se salva el árbol de la vida. Dice que los nombres tienen poder, así que les dio esos para debilitarlos. Para él, el Porkypuff es personal. Fue esa bestia carnívora quien le arrancó la pierna. No importa, os volveréis a encontrar cuando hayas tomado partido en la guerra de las tribus y la situación con los Devoramundos. Bueno, ahí tenemos de nuevo la atrapacosas de esa. ¿Cómo se llaman esas cositas? Una marquita aquí. Ya lo vas pillando. La forma más rápida de salir es por el tejado por el que entraron. Esa cuerda parece bastante robusta como para subir. Bueno, esa era la cuerda entonces que yo había visto ahorita.
que sepas que el árbol de la vida está muriendo y que sus días están contados. Sin ayuda, no podrá aguantar el cambio medioambiental y el asalto de los devoramundos. ¿Qué? Una señal, con indicaciones para los que no saben orientarse. Veamos. Debe de ser el devoramundos que le royó la pierna a Kaduko. Tendrás que sacarte un truco de la manga para abatirlo. Los devoramundos han dejado su huella en nuestro mundo con el tiempo. No es la primera ni la última aldea que dejará a su paso. Mira, alguien ha sobrevivido. Me alegra que haya podido salir con vida. Ha oído las historias del terror instaurado por los devoramundos a otros enclaves, pero no esperaba que llegara uno aquí. Le preocupa que no quede mucho que salvar si esto continúa, aunque el árbol de la vida sobreviva al ataque. No sabe qué conexión tienes con este sitio, pero algo le dice que te has mantenido fiel a tus creencias. En fin, necesita ayuda y dice que te juzgarán por tus acciones, no por tus intenciones. Agradece que sigas teniendo una chispa de luz en tu interior. Eso es. Apaga esa chispa antes de que se prenda. No tienes por qué ser tan inflexible. Es un pequeño brillo. Acaba con ello, ahora que es pequeño. Bueno, siempre habrá otra chispa.
Ahí está Kaduko otra vez. Seguro que se ha olvidado de algo importante. Kaduko sabe que te irá mejor contra los Devoramundos si consigues el favor de una tribu. Hay dos cerca. La tribu Yagni es seguramente tu opción preferida, ya que quieren convertirse en seres omnipresentes, pero sobre todo, temidos. Da igual a quién elijas, no será fácil, ya que el conflicto entre las tribus está en su peor momento, con una guerra asomando por el horizonte. La convicción de los Myriad para detener a los Devoramundos se ha hecho más fuerte cada día desde que los leviatanes se alzaron desde las profundidades del charco. Ponerte del lado del movimiento Myriad en busca de integridad en un mundo fragmentado parece lo más lógico, pero es lo correcto. Aunque una cosa está clara, el destino nos llega a todos. La tribu Yagni siempre ha tenido una única convicción: traer equilibrio al mundo eliminando a los débiles. Creen que hace falta una limpieza para restaurar el mundo y quieren dejar que los Devoramundos acaben con el árbol de la vida. Ponerse de parte de los Yagni no es malo de por sí. La vida encontrará una manera. Kaduko dice que alguien tiene que romper el punto muerto e inclinar la balanza de poder hacia los Yagni o los Myriad. Cree que el Sifu de la tribu, sobre todo el de los Yagni, te escuchará. Espera que lo visites y pongas algo de tu parte. Los Yagni quieren que los Devoramundos acaben con el árbol de la vida. Es parte del plan. Creen que una limpieza total y absoluta es la única forma de salvar el mundo. Te esperará debajo del árbol de la vida si no sabes qué debes hacer. No importa, os volveréis a encontrar cuando hayas tomado partido en la guerra de las tribus y la situación con los Devoramundos. Otra bifurcación en la carretera. O es un túnel o el puente motor. ¿Qué será? Thank you.
¡Es un puente! ¡Cruza y ya! ¡Hazlo todo pedazos! Han destrozado este paraje de nuevo. Han conseguido emporcar hasta la propia porquería, por si no estaba lo suficientemente mal antes de la guerra de las tribus. Ese es el fuerte de la tribu Yagni. Su amistad puede ser una bendición o una maldición. Eso depende de ti. O formas parte de la solución para la guerra tribal, o formas parte del problema. Veamos. Dice que hay una guerra y no se fían de los extraños. Ve que eres un espíritu libre, así que te va a dejar pasar. El Sifu siempre está interesado en conocer a posibles partidarios de su causa. La tribu de los Yagni quiere ser omnipresente y temida. Quieren aniquilar las tribus porque es la única forma que tienen de garantizar la paz con la supremacía. El Sifu ha decidido permitir que los devoramundos destruyan el árbol de la vida como parte de su estrategia para limpiar el mundo y empezar de cero.
te da la bienvenida al fuerte Yagni y se presenta como el Sifu de la tribu. Te preceden los rumores de que eres de esos Ronins con sangre fría que quieren atravesar la gran muralla por la grieta del búnker 101. ¿La pared que lo separa del otro lado? ¿El erial del que procedes? Supone que el tiempo que pasaste aquí dejó un espacio vacío en tus recuerdos, tan vacío y baldío como el mismo erial. Entiende que a veces tenemos que perdernos para encontrarnos a nosotros mismos, pero le complace que hayas decidido venir aquí. Dice que hay algo en tu espíritu que le recuerda a tu retoñez. Aún nota que tienes buen corazón. A veces un recuerdo puede reavivar otro. No ha pensado en tu Muma durante años, y eso que le enseñó mucho. Él fue uno de los discípulos de Wang Fu originarios. Había 6, pero la unidad se desmoronó después de que Lupa Lupin atacara la vieja aldea. Poco después formaron tribus nuevas en base a sus valores, y cuando empezó la lacra, la animadversión acabó en guerra. El Sifu dice que es hora de aparcar el pasado, al menos de momento, ya que la intranquilidad azota la tierra y hay rivales por todas partes. Los Yagni no quieren una nueva unidad entre tribus, sino que su objetivo es ser omnipresentes, y lo más importante, temidos. Dice que el miedo y el odio son el único camino para la dominación, pero ya sabes que aceptar ese lado y ayudarles a aniquilar las tribus y dejar que los devoramundos destruyan el árbol de la vida sería una decisión fácil. Esperaba a que te unieras a ellos. Entiendes que el universo funciona bajo el principio de que quien domina a los demás corta el bacalao. El Sifu esperaba que algo equilibrara la balanza a su favor, y contigo de su lado está convencido de que puedes aniquilar las otras tribus. Quiere que te encargues primero de la tribu Myriad. Los Myriad suenan demasiado bien para ser verdad. Puede que crean en el bien común y en el código de honor, pero unir las tribus y salvar al árbol de la vida no cambiará nada. Debes dejar de vivir en el pasado. Los suyos deben poner fin a la guerra antes de que ella acabe con ellos. Costará sangre, sudor y lágrimas, pero se niegan a ser las víctimas. No tienen intención de prolongar esto o corren el riesgo de mostrar a su enemigo su arte de la guerra. Necesitas reclamar los puestos de avanzada rivales y debilitar su tribu lo suficiente como para desafiar al Sifu rival en su fuerte. Ambos compartís pensamientos oscuros, así que quiere ir a la guerra. Una guerra donde lo único que quede sean bajas. Te dice que no tengas miedo. No te pueden quitar la fe. Recupera los puestos de avanzada del rival y gánate el derecho a blandir el arma de la tribu. Cuando hayas conquistado todos los puestos de avanzada de los rivales, desafiarás a su Sifu por el control de su territorio, el arma de su tribu y su gente. La única tribu que cuenta es la que quede en pie al final de la guerra. Hagamos que sea la nuestra, no la suya. Verte le trae recuerdos de la vieja aldea.
Los Yagni no quieren una nueva unidad entre tribus, sino que su objetivo es ser omnipresentes y, lo más importante, temidos. Él recuerda tu alma buena y generosa y puede ver que todavía tienes ese deseo de bondad. De todas formas, pasarás por la vieja aldea de camino al primer puesto de avanzada del rival. Pero no tenemos tiempo para sentimentalismos. La guerra no espera. No puede culparte por no recordar, pero puede sentir el silencio de algo perdido. Bueno, mientras aquí vemos, me uní al lado oscuro, como quien dice. Uní con los Yagni, que ellos pues buscan ser la única tribu dominante. Y me mandaron a atacar a los Myriad, que son los que, como quien dice, buscan la unidad de las tribus. Y vencer a los Devoramundos, no como los Yagni, que están usando a los Devoramundos para acabar con el árbol de la vida, creo que se llama así, si no me equivoco. Le complace conocer a un familiar Yagni Jin. Sigue acumulando como deberían ser las cosas. Te pide que te lo tomes con calma. Dice que los Netra y los Yagni están muy parejos. No tenía nada más que añadir, así que no pasa nada. Dice que eres la razón por la que la gente no sale de noche. Seguirá por aquí cuando vuelvas. La guardia te da la bienvenida al fuerte. Dice que hablar contigo ha sido interesante. Bueno, bien, pues esto va a ser todo por el momento. Ya saben, este juego es Biomutant. Ya está disponible en su plataforma de juego favorita, así que denle una chequeadita. Entonces, hasta la próxima. Game is this out. May the game be with you. Que los juegos los acompañen. Hasta la próxima. Thanks for watching.